¡Todo el mundo a su puesto! ¡Toda luz! ¡Playback! ¡Cámara! ¡Acción! Se imprime. Muy bueno, ¿eh? Hemos terminado. Hasta mañana a todos. Gracias.
Todo comenzó hará unos 15 días o más, cuando por primera vez vi a Susana en persona. El productor de la película quiso que la firma del contrato fuese realizada con una reunión de prensa. Susana es evidentemente en este momento la estrella más rutilante y comercial del continente. ¿Yo? Bueno, el cantante de más éxito. Los dos somos muy seguros de lo que hacemos y ganadores en todo sentido. Hola, Willy, amoroso. Muy bien, ¿estás? Gracias igual. ¿Y qué tal? ¿Cómo le va? ¿Contenta? ¿Y Bronce? ¿Qué pasa con el muchachito de la película? ¿Todavía no llegó? ¿Qué? ¿Qué decir? ¿El viernes? ¿Y cuándo? ¡Es él! ¡Debe ser él! ¡Tiene que ser él! Chichi, pero loco, ¿cómo te va? Aquí estamos. Vení, entra. No tengo corbata. Ah, no importa. Vos entrás, venís conmigo. Mi asociado, si en un minuto no aparece el ídolo, yo me voy. Tranquila, querida. Si llegué media hora antes que vos, no te enojes. Cálmate. ¿A qué? Hola. ¿Y esta payasada que viene? Por mi experiencia, querida, conozco a mis admiradores.
Si yo hubiera entrado como vos, este contrato no se firmaba. Un truco. ¿Publicitario? Pensa lo que quieras. Ay. Es un truco. ¿Pensás quedar mucho tiempo? ¿Por? Porque yo ya me voy. ¿Acaso figura en el contrato que me tengas que pedir permiso? No. Se me ocurrió nomás. Espero que hagamos una buena película. Yo también lo espero. Por sobre todo que sea un placer trabajar con vos. Cosa que ahora, honestamente, lo dudo. Y así fue que se produjo el primer encuentro entre Susana y yo. Hola. Hola. ¿Todo en orden? ¡Qué lomo tiene! ¿Puedo ver cómo filma? No, dame la letra vos. ¡Lleno, Domingo, Castillo! Especial, una mirada insinuante y fatal, toda la onda lleva al andar esa mujer. Esa mujer. Botas de cuero, negro charol, el pelo al viento y bañado de sol, nace la vida al verla pasar esa mujer. Esa mujer. Cerca de mí, ¿dónde estará? ¿Y quién será mi mujer? Esa mujer que yo vi pasar me ha despertado ganas de amar. Por eso busco sin descansar a esa mujer. Esa mujer. Esa mujer que sea capaz de darme todo sin pedir más. Pues cuanto tengo yo le daré a esa mujer. Esa mujer. Thank you.
Se imprime. Se copia la 4 y la 5 y se reserva la 3. Gracias. ¿Algo más, querida? ¡Hola! ¡Qué locura! ¿Vos? Vos no sos una mujer. Ah, ¿no? ¿Y entonces qué soy? Y mirá, simplemente una gran paquetería. Y encima, te pusiste la pintura de la guerra. Oh, ¿y eso qué significa, enano? Vamos, es la que se ponen los indios cuando van a la guerra. ¿Cómo te llamas? Susana. ¿Vos? Según y para quién. Explícame eso. Para mi pa, jefe Pulga. ¿Por? Aguántate 10 minutos y lo vas a saber. ¿Y quién es tu papá? ¿Lo conozco yo? ¡Jefe Potro! Yo. Vení. No sabía que tenías un hijo. Nunca lo había leído. Es que no tiene nada que ver ni con mi trabajo, ni con mi carrera. No me gustan las mezclas. Susana y Roberto, por favor, continuamos. Primer día de filmación termina así. ¿Cómo termina? Brosten y asociados. Muchas gracias por invitarme a su casa. Nunca imaginé que usted podía vivir en un lugar como este. Es que desde muy chico me gustaron los caballos. El campo, los árboles. Así que cuando gané lo suficiente, bueno, mi hogar es este Aras. Gracias. Con Roberto pensamos... ¿Pensamos? Bueno, ¿acaso no soy tu mano derecha? Tu maestro, tu guía, tu ejemplo. ¿En serio sos todo eso? ¡Mentís! Mira, he estado a tu lado desde la primera hora. ¿Te conozco más que a un hijo? ¡Mentís! ¿Sabe una cosa, don Roberto? Me ha terminado a contratarme de usted. Si vos podías ser mi padre. ¿Qué más quisiera? A mí me gustas. Tenés cara de doctor. Eso, tenés cara de doctor. Despidiéndose. Es tarde. A la cucha. Vamos. Y vos me dices... Pase usted. Muy buenas noches, mi querido tordo. Y a vos, en 10 minutos te espero arriba para la ceremonia de las buenas noches. ¡Y a no tardar! ¡Que las mandarinas están bastante maduras! ¿Querés? Gracias. Mientras te consigo algo, podés quedarte con nosotros. Digo, si querés, ¿no? ¿En serio? Mirá que este nunca habla nada en broma. Mañana mismo te traes todas tus cosas. ¿Y por qué haces esto conmigo, si apenas me conoces? Porque le gustas a mi hijo. Porque sos amigo de Benito. Y un médico en casa, aunque sea de utilería, nunca está de más. Che, voy a ver al Pulga. Está bueno, sí. Y bajo a tomar una copa con ustedes. Bien, tan. Tu patrón es todo un personaje, ¿eh? ¡Qué barbaridad! A eso ponerle la firma. No hay otro igual. Y es casi un pibe, mira. Lástima que no sea feliz. Lo tiene todo, todo. Y sin embargo... Alguna vez, y si él me deja, te lo voy a contar. ¡Ay! Vamos, a la funda.
¿Y cómo me porté hoy, jefe potro? ¿10 puntos? 8. ¿Te lavaste bien los dientes y las orejas? ¡Y la cola! ¡A fondo y a pleno! ¿Algo más? Supongo que no. Bueno, ahora el dormi. ¡Vamos! ¿Sabes una cosa, pa? Pienso que no me va a gustar crecer, ser grande. Sino quedarme así como soy ahora. Chiquito. Que me tenga siempre junto a vos abrazado. Y que seas el más fuerte, el más lindo. Va. A dormir. ¡Va! Ahí estamos. A ver. Arriba las aletas. Ahí está. Bueno. ¿Sabes cómo te quiero, pa? ¿Y será que como yo no tengo mamá, vos sos todo para mí? Bueno, duérmase, pulga. ¡Cánteme, jefe potro! Que le cante. Yo seré, 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 como el viento, yo seré. Volaré hasta donde estés, como el viento yo seré. Yo seré, 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 como el fuego yo seré. Como el agua yo seré, y tu sed apagaré, como el agua yo seré. Yo seré, 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 la montaña yo seré. Ese jefe pulga. Todo bien, amor. Igual que siempre. Los dos te extrañamos y te necesitamos. Hasta mañana. Muchachos, no se enojen, pero necesito a Roberto. Después de esta toma se lo devuelve. ¿Hecho? Lo siento, muchachos. ¿Pasa algo, loco? Nada. Ganas de charlar un rato con vos, nada más. ¿Algún problema? Nada serio. ¿Te gustó lo que llevo filmado hasta ahora? Conforme. Sabés que tenés toda mi confianza. A propósito, gracias. ¿Por? Por imponerme a Brosten y asociados. Nada de eso. Yo no te impuse. Te propuse. Y el de los billetes dijo sí. Gracias igual. ¿Por qué Susana y vos se rechazan?
Al fin vas al punto. ¿Qué te hace pensar eso? La actitud de los dos. Apenas se hablan. Evitan estar juntos fuera de las tomas. Hasta me atrevería a decirte que se miran con rabia. Oíme bien. Y contéstame mejor. ¿Eso está perjudicando en algo tu trabajo? Por ahora no. ¿Pedro? Pero nada, Willy. Somos dos profesionales. Y todo seguirá como hasta ahora para vos. Ojalá. Pero igual es una lástima. Todo listo, señor. Cuando quiera. Voy. Pero igual es una lástima. Susana y vos podrían haberme ayudado a hacer la gran historia. Lo haremos, Willy. A pesar de todo, lo haremos. No pensé tenerte aquí, por eso es que no encuentro qué decir. Eres tú el ideal de la mujer que quiero amar. Deseo de tenerte un poco más. Me gustaría que bailaras junto a mí, sentirte cerca y darte seguir así, ser a tu lado feliz. En esta noche habrá una reunión de juventud y de color. Vamos, te prometo que jamás has visto nunca nada igual. Yo te puedo acompañar, pues quizás se viera mal. Okay. Una ocasión en que no tengo ropa, simple e informal. Ese problema quizás tenga solución. Deja esa ropa para ti. Gozar la vida con el corazón. Vive esta noche feliz. Es una sola y en la noche está el amor. Bailemos porque así cerca de ti hoy descubrí que soy feliz, 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 feliz. We'll be right back.
Espera, que te sirvo, espera. Hoy tengo la sensación de que fuera domingo. Y a mí también, y me gusta. Vos no hablés. Todavía no sé cómo me convenciste para no ir al colegio. Y como no trabajas en la película, ¿qué te parece? Todo el día para nosotros dos solos. ¡Pah! La paquetería filma hoy. ¿Quién? Susana, yo ya la conozco, ya somos amigos. Además, creo que la impacté. ¿Vieron qué pedazo de mina es? ¿Vos sos el jefe Pulga o un colega? Cortito, querés decir. ¡Pa! ¿A vos te gusta, Susana? Sí. Lo reconozco. Mal no está. Vamos, no te hagas el vivo. Si lo tiene loco a todos. En el dormitorio de los peones hay cada foto de ella. Es linda, en serio. Muy linda. Una paquetería. Filma hoy. ¿Y qué sé yo? Pregúntale a tu viejo. Sí, filma. ¿Y? ¿Te puedo pedir algo? La siesta te la dormís como un bendito. De acuerdo, pero yo digo después. ¿Después qué? Ir a verla. ¿De qué viene eso? ¿No quisiste faltar a la escuela para que estuviéramos todo el día juntos? Pero yo digo ir juntos. Los dos. Dale, jefe Potro, decime que sí. Jaimito, llévalo a la cama. De acuerdo. Pero ojo, que en cuando me despierte, me llevas. O es que el jefe Potro le tiene gran cuique a la paquetería. ¿Todo el cuadro de Susana? Solamente el final. Me pareció bueno. Hay que reconocerlo. Ella tiene algo especial y único. Al fin te escucho decir algo agradable sobre Susana. Me pediste una opinión y te la doy. ¿Por qué viniste si no filmás? Un pedido de mi hijo. Me pidió verla. Le gusta, la divierte, la atrae. Qué pena que al padre no le suceda lo mismo. Aflojando, viejo Willy, aflojando. No te queda el papel de Celestina. Voy a buscar a Pulga antes que haga un desastre. No soy casada. Por lo tanto, no tengo un hijo. Claro, pero te gustaría, ¿verdad? Y si ese hijo fuera lindo como vos y parecido a vos, sí. ¿En serio? Palabra. Además, te quiero confiar un secreto, jefe Pulga. Yo a vos tengo la sensación de conocerte hace mucho.
Mucho tiempo. Y a lo mejor es verdad. Piensa que yo jamás vi a mi mamá. Hola. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué le pasa a ustedes dos? ¿Le comieron la lengua a los ratones? Tenemos que volver. Es tarde. ¿Tarde para qué? Todavía hay sol. Además, Susana, cuando termine... Y vamos a ir juntas a bolichear. ¿No es cierto, mi amor? ¿A dónde? A tomarnos un helado. Lo siento, pero... tendrá que ser en otra ocasión. Mañana tengo mucho trabajo. Vamos. ¿Me das un beso, paquetería? Queda en pie la invitación. Palabra, jefe Pulga. Chao. Te espero en el auto. Gracias. Susana. Susana. Escúchame. Yo en tu lugar no intentaría una explicación. Conmigo puedes ser todo lo bruto que quieras, pero con tu hijo, francamente, no lo entiendo. Es que tal vez no haya nada que entender. Terminemos, Roberto. ¿Qué es lo que te molesta de la atracción o el cariño que puede existir entre tu hijo y yo? Yo no lo busqué. Ahora, si pensás, porque sos un retorcido, que yo uso a tu hijo para acercarme a vos, ¡borrátelo! No me interesás en absoluto. Te puedo respetar como intérprete, pero como hombre no me movés un solo pelo. Perdóname. Siento que te hayas molestado por una pavada. Así que tu hijo es eso. Una pavada. Te felicito. Te felicito. Si querés poner la radio, ¿querés que paremos antes de llegar? ¿A tomar un helado? Vos no sos, Susana. En eso tengo que darte la razón, Pulga. No soy Susana. Abajo, jefe Pulga. Reunión de caciques. ¿En serio, pa? Digo, jefe Potro. En serio. Que se piense y se diga. Nacerá desde el oculto fondo del corazón. Y ponemos por testigo a la nube fugitiva, al viejo árbol, la sonrisa del arco iris, el viejo sol. La mentira es el lenguaje de los cobardes.
que hable solo entonces la lengua de la verdad. La naturaleza salvaje ha callado. Escucho, jefe Pulga. Hablo, jefe Potro. ¿Por qué miércoles no me dejaste tomar el helado con Susana? No sé, hijo. Honestamente no lo sé. Tal vez hayan sido celos. Soy muy egoísta para compartir tu compañía y tu cariño. ¿Qué? ¡Vamos, viejo! ¡No puede ser! Si sabes que no te cambiaría por nada en el mundo, soy lo único que tengo. Lo sé, Pulga. Lo sé. Reconozco haber estado algo torpe. Por eso que desde lo más profundo de mi corazón te pido que me entiendas y disculpes. Entiendo. Disculpe, jefe Potro. El río de nuestras sangres no se ha separado. Y juntos seguiremos cabalgando hasta el final del horizonte. Gracias, jefe Pulga. Final feliz para la ceremonia. Apaguemos la hoguera de la Concordia y a sacudirnos unos helados. Pa, ¿y me dejaste un minuto a solas? Yo tengo con qué apagarlo. ¿Ah, sí? Bueno. Hola. ¿Cómo? ¿Qué? Perdóname. Debe haber un error. Espera un segundo. No, 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 no. Está aquí. Pulga, para vos. ¿Para mí? Paquetería. Qué gusto irte. ¿Qué? Y no sé. Espera que se lo pregunte a papá. Pa, ¿me dejás? Sí, le doy permiso. Dice que sí. Gracias, pa. Mañana, cuando vuelva del colegio, me pasa a buscar para charlar y pasear un rato. Muy bien. Decime, viejo, ¿cómo supiste aquella...? ¿Te invitaba a salir? Sencillamente. Vos lo dijiste. Soy tu viejo. Y llevas mi sangre. Potro. Venga, mi amor. Venga acá. Vení. ¿Sabes una cosa, jefe Pulga? Sos el primer hombre que conoce todo esto. Es mi refugio secreto. ¿En serio que nunca había navegado? En mi vida, palabra. Juro que la primera vez que veo el río. Pero no lo puedo creer. ¿Y el mar? Menos. Ni idea. Mi viejo lo odia. ¿Y eso? ¿Por qué? Ah, qué sé yo. A veces pienso que le tiene miedo al agua. Fíjate que en casa hizo tapar la pileta de natación. No lo entiendo. Jefe Potro, y esto entre nosotros. Le dicen algunas cosas medio raro, pero igual lo quiero. Es muy bueno. ¿Qué está sucediendo, mi amor? ¿Por qué siento que te me estás alejando? Yo te sigo queriendo. Queriendo como en aquel tiempo. Aquel día. Bajo aquel sol.
hace tiempo que no escucho melodías que despierten mi alegría. Hace tiempo, mucho tiempo, alegrías de escuchar cómo cantabas sin pensar mientras andabas por la casa tuya y mía. Hace tiempo que ha marchado tu ternura. Si en la vida nada dura, el amor también se va. Supongo que habrás venido por una disculpa. ¿Sabrías hacerlo? Bueno, al menos déjame intentarlo. ¿Puedo? Pienso que ya no vale la pena. Entonces, ¿qué haces aquí? ¿Vienes solo para que hablemos de tu hijo? Qué raro. Pero no es problema tuyo. ¿Seguro? Mira, de eso tal vez sea de lo único que estoy seguro en mi vida. Pero igual adelante. Te escucho. ¿Aquí? Tienes razón. Vení. Debe haber alguna oficina vacía. Preferiría que fuera en otro lugar. Digo, si tenés tiempo. Todo el que quieras. ¿Algún sitio especial? Sí. ¿Agua, soda? No, puro. Perdón, ¿querés? Hasta tenés estilo cuando te lo propones. ¿Te parece? Viniendo de vos, me halaga. Te propongo una cosa. Guardemos la de guerra y hablemos normalmente. Pacíficamente. Que fue de la madre de Robertito. Prefiero no hablar de eso. ¿Pero de qué tenés miedo? ¿Miedo? No. ¿Murió?
Se supone que vinimos a hablar de mi hijo, no de mi mujer. ¿O me equivoco? Pero yo quise saber para ayudarte. ¿Ayudarme? Pero claro, con tu hijo, ¿qué otra cosa? Muy bien. Mejor lo dejamos así. Ok. Y punto. Está bien, muy bien, sí. Ok. ¿Vos te acordás de todo esto? Más o menos. No soy muy buena ama de casa. No tengo tiempo, trabajo mucho. ¿Te costó mucho llegar? ¿Qué es eso? ¿Tener casa, plata, auto, bisones, alhajas? Bueno, a lo que sos. Estás en el círculo de los ganadores desde hace tiempo. Primera fila, punta de banco. Y no creo que haya un tipo en la ciudad que no te desee. ¿Qué más crees? ¿Y eso significa algo? Talento. Gloria. Vamos, con el verso a moi. Vamos. ¿Sabes una cosa? Es la primera vez desde que te conozco que te veo sonreír sin trampas. Puede ser. ¿Nunca quisiste un hombre como para formar pareja? Ah, no, muchachito de la película. ¿Quién te dio permiso para meterte en mi área privada? ¿Mm? Nunca tuve confesor ni analista. No quiero empezar ahora, y menos con vos. ¿Otra copa? Espera un poco. ¿Qué me decís si te invito a comer? Te acepto. Pero con dos condiciones. La primera, elijo lugar. ¿Edopo? El menú. Oíme, ¿cómo sabías que iba a venir? Oíme. ¿Y quién te dijo que esto estaba preparado para vos? Bueno, siendo así, entonces... No, no. Y ahora... Hong Kong, 72. Jet, Aeroparque. Está bien. Adoro esta ciudad. Yo también. Hace años me hacía temblar. Tenía la sensación que me odiaba. Que jamás se me entregaría. Era una suerte de caballo salvaje. O una mujer imposible, soñada, inalcanzable. Algo así como sienten muchos hombres ahí abajo por vos. Lejana. Deseada. Difícil. ¿Vos sentís lo mismo? ¿Qué cosa? Si no lo oigo, no lo creo. Un tema mío. Es que me encanta cómo lo haces. Ya te lo dije y lo repito. Sos muy bueno en lo tuyo. Gracias. Creo en lo que hago. ¿Eso es todo? Lástima que seamos dos fracasados. Igual que vos, supongo. ¿Sí? Yo tal vez por no haber amado nunca leal y profundamente a un hombre. ¿Y yo? ¿Vos? Por seguir agarrado, enroscado, sepultado en el recuerdo de una sola mujer. Tal vez porque los grandes amores, esos definitivos, únicos, jamás envejecen. Desaparecen o mueren en plenitud. Cuando todo, piel, palabras, tiempos son nuevos, fuertes y soberbios como el sol.
¿Algún comentario? No, creo que lo estamos haciendo muy bien. Te fijaste que rápido desaparecieron todos, ¿no? ¿Y la cara de Dronstein? ¿Qué diferencia con la primera vez que nos vimos? ¿Te acuerdas? Como te odié, payaso. Como me gustás, muchacha. Porque eso sos ahora para mí. Mi muchacha. Como aquella. La primera. Esa que existió alguna vez en la vida de todo hombre. Jethro Mill, 1967. ¿Cómo no? Qué buena cosecha. Buena cosecha fue cuando vos naciste. Paquetería. ¿Cómo se te ocurrió este lugar? ¿Hace mucho que lo conoces? Antes, solía venir seguido. ¿Solo? ¿Venías con tu mujer? Sí. Antes y después de casado. Ahora, después de mucho tiempo, he vuelto. Y con vos. Ahora sí que realmente me desconcertaste. ¿Por? Porque sé que vos pensás, y me lo dijiste, que los grandes amores... jamás envejecen. Los grandes amores mueren en plenitud. Fuertes y soberbios como el sol de enero. Lo que está pasando es que desde el momento en que empecé a quererte, me di cuenta tal vez que estaba equivocado. ¿Me querías, Roberto? No me contestaste. ¿Pensás que es necesario? Me gustaría oírtelo decir. Que te quiero. Por favor. Estoy empezando a quererte. Por favor. Te quiero. Por favor. Te quiero mucho. Por favor. Una gran noche, Roberto. El lugar, la música, la gente, todo. Por muchas cosas las de recordar siempre. Gracias. A vos, paquetería. A vos. Y ojalá no nos fallemos. Si me dejas manejar, te hago una propuesta deshonesta. Oh, qué mal pensado que sos. Sé que vos me trajiste este lugar tan tuyo, tan exclusivo, tan lleno de recuerdos. Yo te voy a llevar a mi refugio secreto, que solo otro hombre conoce. Segunda vez que pensás mal, ¿eh? Ese hombre, o mejor dicho, ese hombrecito, ese gran jefe Pulga. Thank you.
Vamos. Ay, pero ¿qué te pasa? Subí, vamos. Ay, pero Roberto. Subí. Ay. Oh. ¿De quién estás huyendo, Roberto? Si querés matarte, estás en tu derecho, pero ¿yo qué culpa tengo? ¿Me oíste? ¿Yo qué culpa tengo? ¿Qué es todo esto? ¿Qué pasa? Por Dios, Roberto, habla. No tengo nada que decir. Pero no me destruyas, qué mal te hice. Por favor, baja. Quiero irme. Una última cosa antes de irme. De la cual espero no arrepentirme. Yo ahora solo te tengo lástima. Porque no es tu mujer la que está muerta, sino vos. El corazón al saltar. Le falló 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 el corazón al saltar. No me preguntes si soy capaz de no acordarme de ti. Si me enloqueces cuando apareces y te aproximas a mí. No me preguntes si encontraré en otro amor ser feliz. Si me enloqueces todas las veces cuando te abrazas a mí. Ven a mi lado y encontrarás entre mis brazos calor. Si
soy capaz de morir de amor. La función tiene que seguir. ¿O no? ¿Acaso yo paré la filmación? Conmigo no, ¿eh? Nos conocemos. ¿Seguro? ¿A muerte? Déjame tranquilo. Soy tu amigo, ¿no? Te conozco y además te quiero. ¿Qué le está pasando, hermano? Dale, afloja. Nada que a vos te importe. Me parece que el jefe se está buscando una buena trompada. ¿Me podés decir qué miércoles le está pasando? Ni idea tengo. Mira, además me parece muy extraño todo esto. Y es la primera vez que lo veo tratar a su hijo así. ¿Y? No quiere comer. Yo no le digo más nada. ¿Qué hace? Ya se bajó media botella. Debe andar engripado. El alcohol hace bien. Si lo sabré yo, que nunca me enfermo. ¿Querés que juguemos con los autitos? ¡Terminan de mirarme como un nene bobo! Se armó. Oíme, pa. Hoy en la mañana te pedí una reunión de caciques. ¿Qué pasa? Anda a acostarte, Pulga. Es tarde, ¿va? ¿Tarde para qué? Mañana hablaremos. Te lo prometo. Ahora no, es tarde. Hace una semana, pa, que no me hablas. Apenas si me miras, a la noche no hay beso. No hay canción. Si hice algo malo, perdóname. Vos me dijiste una vez, ¿te acordás? Que juntos íbamos a cabalgar hasta el final del horizonte. ¿Y ahora qué pasa, pa? ¿Esto lo arreglamos nosotros o no lo arregla nadie? Vamos. ¿Sí? Perdón, señora. Que la estemos molestando. Se trata de un asunto muy importante, delicado. Señor Roberto. No me interesa en absoluto. Pero es que Robertito... No es mi hijo. ¡Acción! No me preguntes si soy capaz de no acordarme de ti. Si me enloqueces cuando apareces y te aproximas a mí. No me preguntes si encontraré en otro amor ser feliz. Si me enloqueces todas las veces
cuando te abrazas a mí. Ven a mi lado y encontrarás entre mis brazos calor. Si soy capaz de morir de amor, ¿por qué vives así? No te confundas con este amor, ni tengas dudas de mí. Si me enloqueces todas las veces cuando estoy dentro de ti. Ven a mi lado y encontrarás entre mis brazos calor. Si soy capaz de morir de amor, ¿por qué vives así? No te confundas con este amor, ni tengas dudas de mí. Tú me enloqueces todas las veces cuando estoy dentro de ti. Y ahora lo va a tener que levantar. ¡Atención! No sé cuándo va a salir. Vamos a continuar. Cada uno ocupe su puesto. Escuchen un segundo todos. Esta es la última toma de la película. Quiero darle las gracias a todos por lo bien que han trabajado y por el cariño que han puesto en ello. Muchas gracias, nada más. ¡Toda luz! ¡Cámara! ¡Acción! Todo se acabó y es tu partida. Te vas siguiendo al sol, mi amor. Quiero retardar tu despedida porque muero sin ti. Mi amor. No puede ser, es mi destino seguir sirviendo al viejo sol.
a ser un éxito. Con esta matamos. En serio, don Roberto. Y no se lo digo porque me haya salvado. Pero usted como artista es un fuera de serie. Ojalá. ¿Y Pulga dónde anda? ¡Roberto! ¡Roberto! ¿Qué pasa? Me acaban de entregar esto. Es de tu hijo. ¿Sí? A ver. Paquetería. Yo no le hice nada al jefe Potro. Pero él ya no me quiere. Hoy vine a buscarte y vos tampoco me querés. ¿Sabés una cosa? Muchas veces pensé que vos eras mi mamá. Qué pavote, ¿no? Debe estar escondido en algún lugar. Soy un imbécil. Por favor, avisen a la gente que me ayuden a buscarlo. ¡Pulga! ¿Y qué pasó? ¡Pulga! 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 ¿Qué nos ha pasado, Roberto? A vos nada, mi amor. ¿Mi amor? Sí. Mi amor. Eso es lo que fuiste desde la primera vez en que te vi. Mi amor. Y tal vez transmití ese amor a mi hijo. Por eso él también te adora. ¿Estás seguro? No hay más pasado, ni recuerdo, ni muerte. Siento que acabo de nacer, de despertar. Sé que no soy culpable de nada. Fue solo el destino. Una sola cosa más. Te quiero. Te quiero. Y si no, que conozco a mi hijo. Sé dónde puede estar. Vení, vamos. Yo seré, seré, seré como el viento. Yo seré, llegaré hasta donde estés. Como el viento yo seré. Yo seré, 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 como el agua yo seré, y tu sed apagaré, como el agua yo seré.
seré, seré, seré. Como el fuego yo seré. Mi calor yo te daré. Como el fuego yo seré. Yo seré.